Bueno, buenas noches. Hoy es 27 de agosto, 7:45 p.m. Vamos a resolver el ejemplo de la clase anterior, que consistía en hacer el ejemplo de seguridad 02 y seguridad 02 SQL y puntual, ¿verdad? La idea era crear un script que dropeaba directamente cuando se creen tablas con el nombre prueba 01, prueba 02, 03, etc. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerlo desde cero. Vean aquí, aquí no hay magia como los magos, ¿verdad? La magia la construimos, ¿verdad? Entonces, creamos un script básico. Voy a ampliar el tamaño aquí para que vean. Que crea ahí tres tablas, ¿verdad? Cualquier campo, ¿ah? De tipo number, no, esto es lo que menos me interesa, simplemente 2 y 3, ¿verdad? No lo hago recursivo porque el otro script se va a encargar de borrarlas, ¿verdad? Ok, entonces esto es lo que vimos en la lección 9. Vamos a ponerle seguridad. ¿Le puse qué? Sí, guardar. ¿Le puse qué? No está. Sí, está guardando local. Ah, bueno, ya, perdón. Sí, ya lo arreglo. Seguridad base.sql. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, vamos a hacer tres tablitas. Sí. Entonces, eso se corre en un CMD aparte, solito, ¿verdad? Y hacemos un SQL Plus System Root. ¿Ok? Un SQL Plus System Root y damos Start Seguridad Base.sql. Entonces, ella va a crear las tres tablas. Como no es recursivo, si lo vuelvo a correr, va a dar tres errores, porque ya existen las tres tablas. ¿Ok? Y así es como quiero que quede este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué se pedía en la lección 9? Crear dinámicamente el script que dropee las tablas cuando existan, ¿verdad? Entonces, vamos a usar el diccionario de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a crear un script y voy a tomar... no, voy a hacerlo desde cero para acordarme de todos los comandos. ¿Ok? Entonces, lo más importante es mandar a un spool que se va a llamar do de ejecute seguridad 02.sql, ¿verdad? Y un spool off. Para que no se nos olvide, siempre empezamos con un spool y un spool off. Este va a ser seguridad 02.sql. ¿Ok? Entonces va a mandar un spool. ¿Pero qué va a mandar? Bueno, vamos a mandar por ahora el select object name. Recuerdan el diccionario de datos, ¿verdad? Diccionario de datos, tengo la tabla de VA objects, que son todos los objetos. Vamos a usar esa. From DBA objects, ¿verdad? Where el owner es el dueño, ¿verdad? Recuerden que estos campos tienen que ir en mayúscula, los valores que van adentro van en mayúscula. Por ahí vi una práctica, creo que fue otro grupo que me puso así, Ana, ¿verdad? Y era Ana en mayúscula, o en este caso System es el dueño. And object type igual a qué, ¿me ayudan? ¿Qué estamos dropeando? Tablas, ¿verdad? And object name, aquí usamos el like prueba, o sea, las que empiecen en prueba, porque no me voy a volar las tablas reales de System, ¿verdad? Estoy aquí jugando como con fuego, ¿verdad? Pero para eso tengo mi respaldo en frío, ¿verdad? Y sí, ahí los voy a tirar ahí un poquito a la guerra. Aquí falta no, sería así porque el usuario y el password se lo voy a pasar por parámetro. Esto es lo básico. Aquí todavía esto no está resolviendo la tarea, ¿verdad? O la práctica. Y aquí hacemos un seguridad. Correcto, seguridad 02, pero punto bat, ¿verdad? Para saber que el seguridad 02 va a ejecutarse, ¿verdad? Ejecutar el seguridad 01. Aquí ponemos un comentario, ejecuta
seguridad 02.sql para generar dinámicamente do seguridad 02.sql. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A llamar el SQL plus system root espacio y el arroba va a ejecutar el script. Entonces, no hace falta que aquí me conecte con system root, ya va a estar conectado externamente. Que todos los scripts los hemos hecho que aquí se conecte con system root, ¿recuerdan? ¿Qué falta aquí? Que salga para que vuelva el control aquí al sistema operativo. ¿Ok? ¿Esto qué va a generar? Este script que ahorita lo vamos a seguir. Vamos a empezar desde cero, entonces vamos a correrlo así. Todavía no va a ejecutarse completamente, solo vamos a verificar que esté bien. Así es como deben ejecutar los procesos. Primero probando antes de volarse, digamos, correrlo y que se vuele otros objetos que no correspondan, ¿verdad? Entonces, tienen que armar el proceso. Entonces, aquí podemos con toda tranquilidad correr seguridad 02. ¿Por qué? Porque seguridad 02 solo va a llamar eso y por ahora no estoy haciendo un drop ni nada. Simplemente estoy pintando la lista de objetos. ¿Ok? Entonces, aquí llamo a seguridad 02. Con solo que ponga sec y le doy tab, ella busca cuál es el punto bat o el punto exe que esté en esa carpeta. Entonces, me los completa. ¿Verdad? O sea, esos son tips para programar y ejecutar y trabajar en estas pruebas más rápidamente. Aquí me tomo el tiempo para explicarlo, ¿verdad? Entonces, ahí lo corrió y me pintó los object name. Entonces, si abrimos aquí, do seguridad, tira esto. Esto no me sirve de nada. Todavía no puedo ejecutarlo. ¿Verdad? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Sí? Estamos. Vamos entendiendo. O sea, vamos entendiendo cómo armar esta mecánica. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? Bueno, configurar parámetros. Lo primero que quiero es que no me pinte el object name. ¿Recuerdan cómo hacíamos eso? El título. El page size 0. Ese es el primero. Set page size 0. En los videos, y aquí lo voy a insistir, háganse en el diccionario de datos suyos. Vayan haciéndose un forro. ¿Ustedes les gusta hacer forros? En este prácticas pueden sacar los forros que quieran. Ajá, pero tienen que armarlos ustedes y saberlo, no empezar y cómo era y cómo era y no se acuerdan porque no lo documentaron. Son muchos comandos, ¿verdad? En el caso mío, yo tengo muchos años de trabajar y esto me encanta. Y lo ventaja es que esto yo lo he usado y lo sigo usando en mis proyectos de servidores de nube, porque yo tengo muchos procesos que corren así. Y esto es una cosa muy estable. Olvídense de Java, de PHP, no, estas cosas sirven y son más eficientes. Java consume mucha memoria por el Java Virtual Machine y otras cosas. Claro, habrán cosas que sí, es más potente Java, pero cosas como estas las podemos hacer acá. Entonces, este script siempre va a caerle encima a tu seguridad 02. Entonces, estaba con el título, le ponemos set page size 0. ¿Qué vamos a hacer? Quitarle el título. Lo volvemos a correr. Recuerden que el exit, si no se lo pongo, se queda pegado en la consola del SQL Plus, ¿verdad? Entonces necesitamos ejecutarlo para que salga de la consola del SQL Plus y el control vuelva al CMD. ¿Estamos claros ahí? Entonces aquí lo corro, cierro esto y lo volvemos a abrir y ahí está, ya me pinta la lista de comandos. ¿Qué necesito hacer para eso? Colocarle el drop table. Pongo comilla doble, ajá, va a ser lo más grande todavía, comilla doble, drop table y concateno con el doble pipe el nombre de la tabla. Concateno, pongo comilla y el punto y coma, no me puede fallar. Entonces, ella va a generar por cada línea un drop table. Es comilla, sí, comilla simple, pero lo que quiere decir es que es doble porque abre y cierra. Pero sí, tiene razón, es esta comilla simple, pero es porque hay que ponerle dos para cerrar el texto, ¿verdad? Sí, aclaro eso, muy bien. Es comilla simple, pero van dos, tanto para poner el drop table. Errores comunes, que aquí no me dejan espacio, ¿verdad? Si no dejan espacio, cuando lo corra, ella no va a entender qué es esto, ¿verdad? Va a decir drop table prueba uno, todo pegado, ¿verdad? Ajá. Entonces eso no va a funcionar, eso no va a correr. Entonces tiene que tener ese nivel de
de detalle para saber que aquí va un espacio y lo corremos por acá. Nuevamente, ahora aquí tenemos ya nuestro comando, ¿verdad? ¿Qué más ocupamos? Que después de ejecutar ese comando, que va a ser invocado en el SQL Plus, también salga, tenga que hacer un exit, porque si no se me va a quedar pegado ahí. ¿Recuerdan? Ajá. Entonces tengo que pintar ese exit. ¿Cómo lo pinto? En un select aparte, ¿verdad? Porque aquí eso va a pintar para cada tabla, 2, 3, 4, 5 tablas, va a pintar el drop table con el nombre de la tabla, con ese parámetro, que sean de system, que sea tipo table, porque es mi vista al diccionario de datos donde están todos los objetos, y cuyo object name sea la prueba para que sean esas tablas específicas, ¿verdad? Entonces aquí tengo que decirle, y tengo que hacerlo aparte, tengo que decirle select exit from dual. ¿Verdad? Dual es una tabla dummy que tiene un registro que se llama dummy precisamente. Entonces con eso me va a pintar al final de 1, 2, 3, 5, 100 tablas, me va a pintar que salga, pero al final. No lo puedo poner al inicio porque si no, ni siquiera entra, sino que va a salir. Entonces las cosas tienen un orden lógico. ¿Me siguen? Entonces cuando lo corro, refresco por acá y ya tengo prácticamente el proceso listo. ¿Qué me queda? Una vez que lo arma, como hicimos en seguridad 01, ¿qué faltaba ahí? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Díganlo, jóvenes, no sé. Stressing. Ya llamar el script dinámico que acabo de crear, ¿verdad? Serían control D acá, y aquí le puedo documentar Remy. Ejecuta el script dinámico. Dinámico creado en el paso anterior. Y se llama igual, nada más que con do. Y para que quede cíclico, ¿qué hacíamos? Vamos a darle unos 3 segundos, unos 5 segundos. Y vuelve a llamar seguridad 02.1. Y listo. Vamos a probarlo. Todo esto hay que probarlo. Vamos a cerrar acá. Y este lo voy a dejar aquí para estar generando mis tablas, que ahí me da error porque existen, ¿verdad? Entonces, abro acá con CMD. Bueno, ahí ya estaba. Entonces, vamos a ponerle aquí seguridad 02. Ahí como la letra es muy grande, se pasa a la segunda línea, pero es lo mismo. Ahí ya la dropeó. ¿Vieron? Espera 4. Aquí se ve. Lo dropeo. 5, 1, 2. Y ahí no hay nada, ¿verdad? Dice no row selected. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo lo quitábamos? Eso es un buen error. Ahí me faltó detalles. Esto va a decir cuando no hay registros, no row selected. Entonces me pinta esto que se ve muy feo. ¿Cómo se quitaba? Set feedback off. Documentar. Set feedback off. Aquí con control C voy a cancelar, le digo que sí y lo vuelvo a correr. Entonces ahí está. Inclusive acá vamos a control C otra vez, terminarlo. Podemos darle un, y voy a decirle a los chicos que vean eso para ir poniéndole más cositas. Podemos ponerle un CLS para que limpie pantalla, ¿verdad? Entonces aquí lo corremos. Entonces cada tiro limpia pantalla. Y aquí, cuando no hay nada que correr, en vez de no row selected, ¿qué va a tirar? Nada más el exit. Porque no hay registros, pinta el exit. Entonces ejecuta el script y lo que hace es salir. ¿Hasta qué momento? Hasta que en seguridad base vamos a crear otra tabla. La prueba 04. Ese está corriendo aquí cíclicamente. Y aquí voy a correr
aquí están las cuatro tablas, aquí ya va a correr, y ahí corrió, vieron, dropeó las cuatro tablas, y ya ahí no corrió, no dropeó más. Podemos hacer cosas, o sea, ese es el script básico, podemos hacer más cosas interesantes, dígame. No, no, pero no me molesta, yo lo pongo en mis servidores y no, lo que hago es que yo me desconecto del remote desktop, o sea, esto yo lo pongo, pero no, no estoy físicamente en el servidor, sino que lo dejo y al mediodía reviso, a las 6 reviso, o algún muchacho de los que están conmigo trabajando, por ejemplo, revisa estos procesos, ¿verdad? No, lo reviso, lo pongo y ahí queda. Me cierro el remote desktop y ella queda ahí trabajando, ¿verdad? Les decía, vamos a hacerle más cositas. Este es el ejercicio básico, pero vamos a implementarle más cosas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos que nos diga cuántas tablas se borraron al final, utilizando una interacción entre el sistema operativo y el SQL. Por ejemplo, como esto arma el script, entonces yo puedo, después de que dropea las tablas, recuerdan que yo tengo puedo hacer un comando host aquí también, puedo hacerlo de varias formas. Puedo hacer un podemos hacer, recuerdan el comando distinct. ¿Recuerdan el comando distinct? No, ¿qué era? No. Sí, los que se repetían solo aparecen una vez. Es como cuando hago una unión de conjuntos, ¿verdad? Si sumo 1 más 2, unión 2, 3, da 1, 2, 3. El 2 no se repite, solo aparece una vez, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer un distinct del object type. Y no, necesito hacer un count más bien, y puedo hacer así, hago un host, voy a pintarlo en pantalla, echo, porque esto va al final, recuerdan, se borraron un total de, y le concateno el count asterisco, bajo el mismo criterio. O sea, si esto no hay nada, va a decir cero. Pero recuerden, estoy en el, esto va al SQL Plus. Entonces, recuerden que el comando host me saca al sistema operativo y el echo me pinta en pantalla. Entonces, lo que va a pintar es cuántos registros se borraron. Vamos a correrlo por acá. Seguridad 02. Se borraron un total de 0. Se borraron un total de 0. Corro el script este. Se borraron un total de 4. ¿Ven? O sea, el control, esto se me acaba de ocurrir. O sea, no crean que venía ahí con... No, pero es muy fácil. Es simplemente, en este caso, es interactuar con el sistema operativo y saber que, por ejemplo, este count siempre va a devolver algo, recuerdan, o 0, o 10, o 100, o la cantidad de registros, ¿verdad? Si aquí yo vengo y comento estas líneas,
solo voy a crear una tabla. Entonces, cuando lo corra, se borraron un total de 0, se borraron un total de 1, ¿verdad? Uh-huh. Y vea que vacilón, tira ese mensaje después de que borró. Entonces pueden decir, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, porque se pinta el mensaje al final, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas con esto? Vamos a hacerle aquí una pausa. Ok, continuamos. Vamos a incorporarle a este script para que nos pinte un prompt como un comentario, los que hemos hecho dinámicamente. Ese prompt quiero hacerlo por cada dropeo de tabla para que me pinte. Vamos a dropear la tabla, prueba 01. Dropear la tabla, prueba 02, ¿verdad? Entonces, lo tendríamos que hacer aquí. Ponemos el prompt dropeando tabla y concatenamos el nombre del objeto. Y como el prompt no ocupa punto y coma, lo dejamos ahí. ¿Qué me falta ahí? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué falta algo? Díganlo. El char 10, muy bien, Nayib. ¿Por qué? Voy a correrlo así para que vean. Si yo lo corro así, voy a crear las tablas por acá. Ahí está creada la tabla. Si yo lo corro así, de hecho voy a correrlo aquí manualmente, nada más para que vean la salida. Si yo lo corro así, ve que concatena. Voy a hacerlo con tres tablas. Voy a hacerlo con todas las tablas. Aquí la primera va a dar error porque no lo dropeé. Entonces voy a correr acá esto. Entonces me va a crear varias tablas y voy a correr esto acá. Entonces vean cómo va a quedar el script. Eso no va a correr. Dice, dropeando tabla, prueba 01, drop table, eso no va a correr. Si yo corro esto, que eso es lo que me interesa, que vean, voy a limpiar pantalla acá. Si yo corro eso, lo que hace es pintar todo eso como un comentario. Y lo vuelvo a correr y lo vuelve a pintar, porque no dropea las tablas, sino que lo tira como un comentario. ¿Me explico? Son errores comunes que pueden cometer. ¿Cómo puedo arreglarlo? Entonces, como eso va, tengo que tirar dos líneas por cada objeto base de datos, tengo que concatenarle el carácter 10. Y concateno esto. Para que ella pinte el prompt, haga un enter y pinte el drop table. ¿Captan, chicos? Sí. Entonces, si aquí limpio pantalla y ahora sí, armo seguridad 02, vuelvo a refrescarlo, do seguridad, aquí está. Inclusive, lo puedo, aquí dropea, prueba 01, 02, 03. Vean cosas que puedo hacer. Puedo decirle, order by object name, desk, descendente, o sea, del 04, 03, 02, 01. Volvemos a correr. Ven, ahí está, 04, 03, 02, 01. Ustedes no lo malinterpreten, ¿verdad? Pero son los amos y señores de las herramientas. O sea, ustedes deciden qué hacer y cómo se debe comportar la base de datos, en qué orden se ejecuta, quién primero, qué comandos ejecutar antes, durante, después, si falla, qué pasa, si da error, qué pasa, si el archivo tiene tal condición, qué pasa. O sea, es una serie de herramientas que eso sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Y pueden complementarlo con cualquier gestor de base de datos, Oracle, Postgres, SQL, SQLite, como lo vamos a ver.
¿Okay? Entonces ya con este que quedó un poquito más elaborado, ya lo podemos llamar recursivo. Entonces llamo a seguridad 02, ahí la dropeo todo, dropeo un total de 4. Ah. Bueno, aquí me faltó un espacio, nada más este para que quede bonito, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver, terminamos el trabajo, limpiamos, ahora sí, corremos aquí, se borraron un total de 0, ¿ok? Ahí espera 5 segundos, se borraron un total de 0, corro por acá este, y ahí está, se dropearon un total de 4, y ahí está el comentario, para saber específicamente qué tabla estoy dropeando en el script, ¿verdad? Ok, entonces eso sería la resolución del ejercicio. Vamos a parar por acá.